de la que va por y el vos momento hablaste, sigue de hablaste mierda. De los casamientos, ¿eh? Sí. Hablaste de los casamientos, ¿qué va a pasar? Claro. Qué tema que, sensible, ¿no? Que tienen todo preparado, que nos vamos al civil, nos casamos y de ahí la fiestita en la casa de uno. Pero ¿qué va a pasar ahora? Allí estamos, en el registro civil, Romina Amor. Marisa, bueno, te digo que si alguno pensó que iba a zafar por el coronavirus de casarse, no, les digo que no, porque se van a seguir celebrando normalmente los casamientos, pero bueno, con algunas restricciones, lógicamente. Esas restricciones básicamente tienen que ver con la cantidad de gente que puede ingresar al recinto donde se celebra la ceremonia. Hasta el momento podían entrar todos, tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo. Ahora no, ahora solamente a ese recinto van a poder estar, por supuesto, el juez de paz, los novios, lógicamente, y los testigos. Entre 2 y 6 sería lo recomendable. Si hay alguno más, claro, también se le puede permitir. Pero bueno, esa es la restricción fundamental que se va a aplicar a la hora de celebrar casamientos. Y otra cuestión, también para aquellos, tengan en cuenta que iban a casarse en los próximos días en estos lugares emblemáticos que hay en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se han suspendido esos casamientos especiales. Se están reprogramando, todas las personas que se vayan a casar en los próximos días lo van a hacer o bien aquí en el Registro Civil Central o en los CGP. Y otra cuestión también a tener en cuenta, no va a haber suspensiones, a menos que por supuesto voluntariamente la gente decida postergar el casamiento para hacerlo en otro momento. Los casamientos se van a mantener en la fecha en que estaban previstos, pero lo que se va a hacer es se va a ampliar el rango horario. ¿Para qué? Para poder para que haya una diferencia de horaria entre casamiento y casamiento, es decir, para evitar las aglomeraciones de gente entre los que vienen a saludar y los que llegan para el siguiente casamiento. Entonces lo que se va a hacer es se va a ir digamos, haciendo más amplia la brecha horaria entre cada uno de los casamientos. Vos sabés que hace un ratito pudimos acá hablar con gente que se había casado, con Gastón y con Lucía, que bueno, nos contaron su experiencia de cómo fue casarse. A ellos les reprogramaron justamente el casamiento en el sentido de que se iban a casar en Parque Avellaneda. Bueno, los hicieron casar aquí en el Registro Civil de Uruguay. Y además nos contaban, entre otras cuestiones, que tenían familiares en Uruguay y que bueno, no pudieron venir justamente por el cierre de la frontera. Vamos a escuchar a los protagonistas. Bueno, ahí entonces. Sí, raro porque inesperado, teníamos pensado casarnos en Parque Avellaneda, en la casona de los Olivera, con la organización que hacen en lugares emblemáticos, y bueno, lamentablemente no se pudo dar, nos avisaron el fin de semana, y bueno, nos pasaron la sede acá, y bueno, aquí estábamos. Pudimos pasar solamente con los testigos. ¿Quiénes estuvieron ahí en la ceremonia? Y nuestros testigos, y nos dejaron entrar, pero de casualidad una fotógrafa, pero tenía que estar lejos, así que fue muy breve, muy acotado. Fueron unas palabras, firmas, y bueno, ya está. Cortito. ¿No? Y acá los saludos un poquito a la distancia. Sí. No, igual ahora lo vamos a festejar con la familia, algo más íntimo, un poco más numeroso, para que estén todos los que no pudieron estar. Y bueno, vamos a intentar igual tratar de ser responsables con este tema. Comprende la situación. ¿No? Exacto. Sí, es algo que verdaderamente a todos los tomó por sorpresa. Y bueno, hay que adecuarse. No queda otra.